Nacho ya tuvo primer pique, yo estoy armando las cosas recién. Y a Nacho ya le picó, acá lo sacaron una burriqueta, estuvieron sacando también brótolas por acá. Pero acá tenemos a Nacho ya con el primer pique, a eso de 8 minutos, 10 minutos vamos a suponer. A ver qué trae. Parece que viene un pa, broto congre 3. ¿Congre ve? No, nada que ver. Lo vi largo, nada que ver. No, burriqueta, mirá vos. Buena burra, Nacho. A lo lejos, como salpicó, pensé que era congrio, pero mirá vos. Viene ahí. Segundo piquecito, 5 minutos de Nacho. Yo recién tiré. Todo anzuelo tiene la línea. Tiré medio hacia la derecha, vamos a ver. Vamos a dejarlo un rato y cualquier cosa. Vamos a tirar un poco más para la izquierda. Pero se ve que andan ahí, andan picoteando ahí. Y bueno, estamos acá como siempre. Hoy en día la verdad está precioso. Tenemos leve viento este. No hace tanto frío. Agua salada, con un colorcito lindo. Una tapada. Tenemos buena carnada. Hay buena compañía, así que ahora hay que esperar a picar algo, a ver. Ah, algo más en realidad. Porque Nacho ya tiene. Por lo visto ya tiene dos. Qué bueno, vamos a ver. Trae una más encima. Allá viene. Haciendo un poco de surf, pero venía. Muy buena, Nacho. La segunda en 10 minutos. Fatality. No le diste tiempo a nada. Tenemos pique. Al menos toqueteo ahí un cacho. A ver si ahora pica más. Sí. Ahí está, mira, pique, pique. Ahí está. No, se saltó. Sí. Lo estuvo comiendo. Abajo. Se saltó. Uy, casi me resbaló. Vamos arriba, Diego. Vamos arriba, están ahí. Uy. Están ahí. Están ahí. Se han acertado. Bueno, estuvo comiendo así porque. Trae algo grande, se ve. Bruta burra. Muy buena burriqueta, vos. Tremendo. Bueno, y acá al lado recién sacaron un congrio. Así que capaz que a la noche o por ahora. Ya. Enseguida. Está bueno porque hay actividad. Hay todo un poco. Capaz que hay alguna brótola también por ahí. No, descarto la idea. No, no. ¿Y alguna coquillita? Podría darse. Vamos en fecha, pero. Siempre hay una perdida ahí. Muy buenas amigos, ¿cómo andan? Estamos con agua. Hoy estamos acá en Punta Gorda. Estamos acompañados de Nacho. Acá, con nosotros. Vamos a largar otra pesita juntos. Y bueno, por ahora me está pasando el trapo. Ya va a dos burriquetas.
está sacando y ahora le está picando. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta jornada de pesca. ¿Qué decís, Bonati? Digo que tengo un pescadito picando acá en la calle, que ya aflojó dos veces, así que o está clavado o no se clavó y me está mintiendo. Pero la jornada pinta muy bien. Y eso que recién arrancamos. Hay mucho pescador, hay movimiento de pescado. Así que vamos a ver qué pasa. Oh, vamos a ver. Esperemos que se dé lindo, que tengamos un buen material para hacer un lindo video. Y bueno, no olviden darle like, suscribirse. Y bueno, vamos arriba, que como dice Lucas, esto recién empieza. Así que por todos lados, menos yo, la Constitución. Bueno, corvalito allá. Ya va, dos corvalitos. Dos congres, creo, si no me equivoco. Nacho va dos burras. Si esta la saca, ya es la tercera. Y acá bruta, burriqueta. También habían sacado un congrio. Está muy, muy, muy activa la cosa. Y sí, viene con pescado, Nacho. Lo trabaja. Otra burriqueta. Vamos, ya vas tres, ¿eh? Vamos, tres. ¿Volás? Ahí andan. Hay que apuntar a las grandes. más adentro. Así que hay buena actividad acá también, sacando riqueta. Así que solo faltamos nosotros. Ya trae otro Nacho. Justo lo había enganchado y. ¿Doblete? Mentira. No. No te puedo creer, loco. Doblete está sacando. Mirá que yo lo enganché. Le estoy sacando todo. Y doblete trae, increíble. Qué suerte vos. Mirá, bueno Nacho, doblete. Dulce de leche. Langostino. Sí. Ah, sí, lo tiene enganchado. O grande o doblete. Viene ahí Nacho. Ahora sacarla, vamos. Saque. Para mí que Nacho tiene un geolocalizador o un GPS, algo así, encontró el pozo. La tiene junado el pozo. Es un metro cuadrado, le cae ahí nomás. Linda burriqueta. Muy buena, Nacho. Vamos arriba, esta es la séptima. La sexta. Muy buena, vos. Le tocó al Adrián, pieza buena. Mira cómo se dobla esa cañita. A ver. Al Adrián, A no aflojarla, Adrián, Adrián. No. Corvina. Tráela por acá, ¿viste? ¿Cómo es la movida? Ahí va. Bien, Adrián. ¿Viste cómo se te iba a dar? Ah, todavía no cantemos, Pará, ya está ahí. Está ahí nomás. Corvina. Ahí, asomó. Zoom. Cinematográfico. Oh, mirá. Ahora, era un congre ahora. Oh, no, ¿cómo se? No, lo que va a ser un congre, me hace Corvina. Tranquila, mandalo para acá. Ahí está. Ahí va, ya está. Ahí está, dale, un poquito más. Está pelado. Ahí la vamos a buscar. Ah, se salió, vamos, el río, vamos. ¡Ir, Adrián! Sí, Corvina, vamos. ¡Qué fenómeno! ¡Carbonera como vos! Muy bien, compañero. Muchas gracias, vos. ¿Viste, bro? Aquel la sacaba toda, ¿viste? Ah, pero este viene por las piezas buenas nomás. Saco en serio, ya está. Ah, acá va a andar con. Vamos arriba. Bueno, Burice, salió una carbonera, linda corvinita salió,
¿Cómo dobló la cañita esa? Tipo, veía que se iba, digo, ta, corvina. Pero, linda corvina, che. Aparte, buena pelea, tío. Y ahí, bueno, ahí Nacho sacó una burriquetita más. ¡Muy buena, Adrián! ¡Qué buena corvina! Está, en números me va matando. Pero está, capaz que con esto vamos a empatar. Está, pero esa equivale por dos. Por tres, perdón. Por tres burriquetas. No. Provechito. Pero bueno, dale, que recién, ¿qué serán? ¿Las 7? ¿6? Así que esto recién arranca. Como dice Lucas, recién arranca. Esto recién comienza. Vamos arriba, Nacho. Vos también aflojón, ¿no, Nacho? Ah, bruto, aflojón, tenemos los dos. La mía se quedó quieta. Sí, la mía también está media ahí quietita. Pero aflojaron las dos. Acordate que. Ahí me acordate que puede haber broto. Sí. Parece que no hay nadie, pero ahí está Nacho. O sea, no se lo ve por la oscuridad. Ahí anda. Pero. Ah, quedás flojo. Ah, hay otra vez, Nacho, Está lindo. A ver cómo está eso. Ya viene allá. Burriqueta, ¿no? Mirá. Qué buena burra. Mirá vos. Los dos al suelo. ¿En los dos? Se hizo doble pierce. Este, mirá. Glotonas vos. Muertas de hambre están. Los dos al suelo se mandó. Otra burriqueta más trae Nacho. Estaba haciendo pero paliza. Decí que yo desconté con la corvinita esa, pero si no era matanza mal. Pero buena brota, le iba a decir. Recuerdos de Vietnam. Buena burriqueta. Ahí andamos con la pesquita. Bueno, paliza de Nacho, obviamente, ¿no? Ya lo tiene calado todo acá. Pero un buen pescón se mandó. ¡Quita roja! ¡Ya me tengo! ¡No! ¡Pero es parte del número! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Por favor, señor! ¡No, no! ¡Suéltenme! Esa fue otra noche, Claro. Esta es otra. Esta es el exclusivo burriqueta, no hay otra cosa. Pero muy buena, Nacho, la verdad. Vamos a seguir acá. Vamos a aprovechar que todavía está el pique. Una burrisa está picando. No sé, me tiré para acá porque estaba la punta para abajo, pero. Vamos a dejar. Que pique de vuelta. Asegurarlo porque está medio bravo el que se pinchen. Está ahí la movida. Ahora vamos a tantear y vamos a tirar a revisar qué es lo que hay. Si es que hay algo. Bueno, ladrillo. Bueno, viste con el argentino. Sí, allá viene. Vamos arriba, Urice. Ya es un congre, me cago en la risa. Vamos, una burriqueta al fin. Bueno, está. Ya está. Bien, Adrián. Ya estoy contento. De arriba. Ya está. Uy, linda burra. Muy buena, Adrián. Vamos arriba, Nacho. Excelente. Ahora sí, ya está. Con esto ya estoy contento. Mirá. Viene lastimadita. Bueno, esto no es de recién. Ah, algún lobo, alguna anchoa. Sí. Mm. Viene. Es un lobo eso. Sí. Viene como que la corretearon. Y esto no digo que sea de ahora, pero que es reciente. Bueno. Muy bien, Adrián. Se come igual. Ah, obvio, sí. Vamos arriba, Brice. Bueno, Brice, esto está bueno para ver que es algo que pasa, una realidad. Acá había gente pescando. Hizo su pesca y demás. Devolvió lo que no iba a llevar. Se llevó lo que pescó. Pero en parte de volver, tiró acá en este
este charco grandecito. Dejó tirado ahí una roncaderita y un mochuelo que estaba de buen tamaño. También había un congre que estaba allá, que también estaba de buen tamaño, y nada. Esto es una realidad que pasa, que a veces por no querer caminar 5 metros y tirar allá a la orilla, por ejemplo donde ahí está Nacho, que es tirar ahí que está el agua, la gente muchas veces deja los pescados acá en un charco, esperando que venga la creciente y bueno, que lo tape y se lo lleve. Y bueno, y así es como pasa muchas veces, que venimos y encontramos pescados muertos y demás, y decimos, ah, bueno, habrán quedado encerrados. No, muchas veces pasa eso, que por no querer llevarse una pieza chica, o incluso devolverla ahí, a 5 metros, la tiran acá y bueno, y así es como quedan muertos después. El problema es que hay una profundidad considerable. Entonces, para llegar a agarrarlo está medio complicado. Porque ustedes se quejan, pero no lo ayudan. El problema es que para llegar a agarrarlo hay que mojarse. Sí, sí. Yo lo que digo es, el charco puede ser grande. Y yo entiendo que a veces uno lo ve que el agua está clara, pero al fin y al cabo es un espacio reducido. El oxígeno de acá se pierde y el animal muere. Si tiene la suerte de que después viene una creciente y tapa de nuevo el charco y él se puede ir, buenazo. Claro. Pero en lugar de esperar a que eso pase y jugársela que el animal vivo o no viva, ¿qué te cuesta acercarte 5 metros más y tirar el pescadito al agua? No te cuesta nada, si total no te lo vas a comer. Ya te hiciste tu pesca, buenazo. Pero aparte sabemos que por más que limpio que esté, todo el mundo sabe que en el ambiente de la pesca estos charcos son lugares donde la gente tira de desecho, orina. El agua nunca va a estar en condiciones. No, Lo mejor es ir y ahora vemos si lo podemos rescatar con el anzuelito. Sí, y o lo devolvemos. O vemos el mochuelo está grande igual. No, el mochuelo está lindo, o sea, es buen tamaño. Me voy a decir que no, llega a los 30 centímetros, digamos. Sí, pero igual, no. Si no lo querés, en mi caso, por ejemplo, a mí el mochuelo no me gusta. En lugar de hacer eso, lo tiro al agua. Claro, yo tampoco lo comería porque está de buen tamaño, pero no para mucho comer. Pero un animal con mucho desperdicio. Claro, igual que la roncadera, pero para eso, es mismo acá que tenés esa comodidad, que acá está seco y tenés esa entrada de agua. Eso ya es ser mala gente, o sea, no tiene otro nombre. Nosotros hay algo que tenemos que saber todo pescador, y es una realidad. Nosotros disfrutamos con el sufrimiento de un animal. Eso es inevitable. Es así. Entonces, lo mínimo que podemos hacer es tenerle un respeto hacia el animal, de o sacrificarlo, consumirlo, o devolverlo. No, claro. Tratar de hacerle el menos daño posible y devolverlo. Ya que disfrutamos con el sufrimiento de él, porque es algo que es así. Tratar de hacer lo mejor posible. Después todos nos quejamos y nos hacemos los víctimas de que los lugares están feos y que hay tanzas tiradas, pero si uno no empieza por esto, que es lo más básico, que es respetar al animal. Lo más sencillo también. Yo qué sé, no sé. Pero bueno, yo entiendo que también hay gente que a veces no. Sí, no le importa mucho. No le importa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo con esto. Y si no, bueno, esperemos que haya creciente y está, porque es como dice Nacho, hay una, por lo menos, poco más de medio metro y está, es largo, entonces, bueno, está frío para empaparse y está, vamos a ver. Ahora lo sacamos, con uno solito lo sacamos. Ojalá que sí. Bueno, eso. La idea es crear un poco de conciencia y bueno, nada, seguir pescando como siempre, pescando normal, pero está, si no queremos algo, lo devolvemos. Si lo sacamos de la costa, estamos cerca, entonces es ahí nomás. 5 pasos. Bueno, esto es increíble, ¿eh? El amor a los animales puede llegar hasta un nivel extremo. Che, ni Frank de la jungla te hacía estas cosas, vos. Esto también es culpa porque Nacho se cayó reciente. Sí, yo me empapé, me ensopé. No, pero no culpa, pero muchachos, ya está. O sea, convengamos que está todo bien, pero está frío, ¿eh? No está tan frío, ¿eh? Hay que mentalizarse. ¿Es mental? Sí. Lo que pasa es que mi mente no es tan fuerte. ¿Qué? Tengo que tener mucha imaginación. ¿Qué hombre?
Ahí lo tiene enfrente. Lo prendo la luz porque lo cazó. Ahí lo agarro, mira. Mira, mira. Ahí está. Sácate. Está cayendo el agua. Y la roncadera está más difícil, te digo. Eso no podría. Ah, no, la roncadera va a estar más difícil. La roncadera se te fue para allá atrás, mira. Sí, ahí está, mira. Para acá viene, mira. Para que me cuesta girar. Ahí está, mira. Ahí se fue para allá la puta. ¡Ay, mirá! ¡Qué fenómeno! Vero, pescando hasta con las manos. Mirá. Ahora sí, Rodolfo. Menos mal que no se llegó a ensopar. ¿O se remangó bien? Vamos. Ah, es un ídolo, muchachos. Esto se merece un like y una suscripción, ¿eh? Sí, mínimo. Mínimo. No, vamos arriba. No hay que hacer esta, no hay que hacer estas cosas. Porque si no, gente pelotuda como yo termina haciendo estas cosas. Este. Así que bueno, vamos arriba. Bueno, después de esta salvada, Nacho trae algo, por lo visto, pesado. Sí, pesado es. Pero no peleador. O sea, es pesado o no pelea. Uy, bueno, ahí salto. A ver qué es. Viene con pescado. Esto no hay. Una burqueta. ¿Qué fuera? ¿Qué pasó acá? El desconcierto de Nacho. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Esa es tu línea? Sí, venía otra cosa acá. Porque se corrió. Ah, se te corrió el hilo. Sí, venía otra cosa más. No sé qué fue. Pero bueno, una de las últimas piezas. Otra, iba a decir roncaderita que hay con esa. Una burriqueta. Pero se ve que venía otra cosa porque te corrió el nuevo corredizo. Sí. No sé. Mira vos. Oh. Vamos arriba. Bueno, Mauricio, ya estamos levantando. No sé si es que traigo una. O no estoy trayendo nada. No traigo, sí. Bueno. Sí. Mini, pero viene. Ah, no, está bien, está por aquí. Otra burriqueta. Por lo menos son dos. Vamos arriba. Ya vamos a levantar y nos vamos. Ahí Nacho está levantando campamento. ¿La rocadera? No, no, burriqueta. Está tragadísima. Bueno, la última de las últimas. Ya estamos levantando, ya tengo las cañas arriba. Nacho está levantando la caña que le queda y viene con pescado, por lo visto. Muy bien, Nacho. La verdad, muy buena pesca, ¿no? Mirá otra burriqueta. Y linda, están ahí nomás. Se activaron. De unos días de hacer solo pejerrey, ahora todo burriquete. La verdad. Muy buena, Nacho. Bueno, te vas con 13. 13. 13, Nacho. Bien ahí. Hacer la rima, ¿eh? Bueno, gurises, ya nos retiramos. Estamos yendo. Vinimos a traer todas las cosas del auto. A Nacho se le caían las burriquetas por el camino. Está loco. Tanta burriqueta arriba del balde que iban todas plop, plop, iban cayendo, no. Sí, era parar cada 5 pasos. Así que nada. Por suerte ha sido buena pesca, Nacho hizo matanza de burriqueta, salió una buena corvina y nada, saqué por lo menos un par. Pero dentro de todo se dio muy lindo, para la sequía que había de burriquetas, que era todo pejerrey nomás en la costa, muy buena pesca se dio, la verdad. ¿Vos qué decís, Nacho? Yo la verdad, lo mismo que dijiste vos, una muy linda pesca. Las condiciones prometían muy bien y cumplieron. Muy bien, y salieron muy buena cantidad de burriquetas de buen porte, medianita. Yo qué sé, hay algunas grandes. Espera un segundo. Ahí va. Ahí sí, hay unas grandes. ¿Está? Y está buena cantidad. Y una corvinita, y bueno, al lado nuestro sacaron mochuelo también. Nosotros sacamos burriquetas, ¿no? No tuvimos sí, sí. Pique mochuelo ni de otra cosa. Pero viste que
lo que hablábamos, el tema de la borriqueta, que tiene mucha carne en comparación. Ah, no, ni que hablar. Entonces se aprovecha mucho. Ni que hablar. Se aprovecha mucho que sean de esa medida porque llegan a lo que es la milanesa, que es lo importante. Y estamos en el mismo pesquero que la otra vuelta, nada más que hoy atracó la burriqueta. Sí, es verdad. Atracó burriqueta y no había otra cosa. Era burriqueta, la otra vuelta atracó la brótola. Sí. Totalmente. Era diferente. Un pique tras otro, era más, yo es diferencia de 10 minutos, capaz, 5, sí. Y hay otro pique. Sí. Así que nada. Bueno, se dio muy linda pesca, la pasamos tremendo. Espero que les haya gustado el video. No olviden apoyar con un like, suscribirse. Y bueno, vamos arriba que cada vez estamos más cerca de los 1000 suscriptores. Así que bueno, desde acá con Nacho nos despedimos. Espero que anden bien. Nos vemos la próxima. Esto fue Bajo Agua. Y hasta luego. Chau.